tardes, Aguascalientes. Estas son las noticias más importantes. Reconocen diputados que se adelantaron recursos. Trabajadores del Monte de Piedad concluyeron su huelga en Aguascalientes. Piden a candidatos federales priorizar temas de seguridad, salud y educación. Se registran candidatos independientes, buscan ser alcaldes. Por primera vez habrá reparación del daño en casos de violencia política de género en el estado. Temen taxistas por la llegada de plataformas pirata para la Feria Nacional de San Marcos. Policía Municipal sí puede cruzar a otros estados ante asaltos carreteros. Inviable repartir la leche bronca en las colonias. La gente no la tolera, señalan. Emiten recomendaciones viales para quienes salgan de vacaciones estos días. Y le tenemos la historia del hidrocálido Tiburok. Es un campeón de box tailandés. Además, dictan prisión preventiva a los policías involucrados en el asesinato del normalista de Ayotzinapa. Y en la policíaca investigan muerte de un hombre localizado a la orilla de las vías del tren. Radio BI presenta Buenas tardes, Aguascalientes. Un gran equipo de profesionales de la comunicación lleva a usted las noticias más importantes. Radio BI presenta Buenas tardes, Aguascalientes. El informativo que dice la verdad. Conduce Rocío Gutiérrez. Quien les saluda con el gusto de siempre, iniciando con información importante y ya nada más como actualización respecto a lo que el día de ayer le dábamos a conocer, que diputados se van de campaña, piden licencia, pero se adelantaron recursos que eran recursos para la gestión, que es por casi $1,000,000. Y por otro lado también el tema de los recursos para la nómina del equipo que se requiere, para quienes los acompañan. Tan es así que algunos de los suplentes pues preferirán o han señalado que prefieren no tomar protesta porque pues los están dejando prácticamente con nada, como si no fueran a trabajar en lo mismo que trabajaban los diputados, que ahora buscarán esa reelección. Y son los propios diputados los que están reconociendo que esto pasó efectivamente. Escuche. Reconocen la entrega de recursos a diputados con licencia de todos los partidos. Cada uno de ellos tiene casi $1,000,000 al año para gestión. El diputado presidente del Comité de Administración, Adán Valdivia, señala que el presupuesto que recibe cada legislador lo planea de acuerdo a sus decisiones. No, hay un tema de presupuesto anual y cada uno de los diputados pues tiene su dinámica, cada quien toma su decisión en relación a su presupuesto. Ahí sí no nos metemos nosotros. Lo único que hacemos nosotros es buscar el presupuesto anual y yo en lo particular pues obviamente ver el tema institucional, por ejemplo, algunas mejoras que se hagan o se están haciendo en el tema del Congreso y de ahí más cada uno de los diputados y los grupos parlamentarios tienen y toman su propia dinámica. Con respecto a los salarios, asevera que ese se paga por días trabajados a cada diputado. El tema del sueldo, de los salarios, pues es solamente por los días trabajados. Así. Sí, sí, sí. Con respecto a los recursos para gestión, asevera que cada legislador toma la decisión conforme a su dinámica, que fue un término que repitió constantemente. Los recursos de gestión es un tema de presupuesto de los diputados y cada quien toma la decisión en base a su dinámica. Como lo podemos escuchar aquí nuevamente. Cada uno de los diputados tiene su propia dinámica. O sea, y los grupos parlamentarios también así lo definen y lo deciden. Finalmente, se raya que es la Contraloría la que revisa la forma en que se hace el gasto. Luigi Rivera Ramírez, B. Una con 4 minutos, bueno, pues ahí lo tiene. Se llevaron casi pues lo que les sobraba, porque seguramente también ya lo utilizaron, pero el tema aquí es por qué tener que adelantarle algo a alguien que además ya no lo va a utilizar, se supone. Es un recurso público que es para gestiones y sea el titular o sea el suplente, es un recurso que tendrían que utilizar ellos en gestión y también el tema de la nómina para el equipo que se va a requerir. Todo un tema lo que estaba ocurriendo en estos momentos en el Congreso, que está involucrando a prácticamente todos los partidos políticos, o sea, a todas las bancadas. Esto no es cuestión de un partido, no es cuestión, o sea, es para todos. Todos estarían ahí involucrados, pero bueno, nosotros decíamos, ojalá que saliera uno que dijera, yo no acepté, yo no me lo llevé, a mí no se me adelantó, pero hasta el momento no hay diputados que hayan levantado la mano para hacer esta aclaración para pues limpiar su nombre, ¿no? Por supuesto.
1:05, continuamos con más de la información. En el Monte de Piedad estaban de huelga para quienes pues constantemente pasaban por aquí por la zona centro, o muchas personas, porque nos tocó ver que muchas personas todavía llegaban, intentaban sacar sus prendas, sacar pues todo lo que tenían ahí empeñado, llegaban a buscar que les abrieran la puerta y pues la respuesta era no, están en huelga, estuvieron ahí pues durante varios días en una huelga que además pues ellos colocaron una lona, colocaron ahí también pues una tiendita prácticamente, en donde en un escritorio pues se sentaron y dijeron no vamos a seguir trabajando. Se concluyó con esto y lo que ellos aseguran es que al menos sí le respondieron a sus peticiones. Escuchen. Finalizó la huelga nacional de los trabajadores del Monte de Piedad, esto tras el acuerdo de incremento salarial del 18%, además de que se compactarán varias plazas laborales y se ampliará la jornada laboral a 40 horas. Por lo tanto, en Aguascalientes, José Juan Díaz, secretario general de la sección 4 del sindicato Monte de Piedad, informa que hasta este próximo martes estarán en funcionamiento todas las sucursales, además de que todos los materiales que están dentro de estos espacios están completamente seguros. Que terminamos tarde ayer con todo esto y de recoger todo lo que estaba afuera de las instituciones, se nos dio el día de hoy. Mañana, esto es a nivel nacional, Okay. Mañana nos vamos a presentar todo el personal a hacer nuestro horario de sábado, que es de 8:30 a 1 de la tarde, nada más para actualizar los equipos, hacer limpieza y dejar todo listo para estar ya en atención. Esto sí es oficial, el martes 19 creo, ¿verdad? Que es el martes 19 ya está en atención al 100% a nivel nacional todas las sucursales. La finalidad de la huelga fue con la única intención de que todos los trabajadores fueran beneficiados, además de que este paro no fue nada fácil, ya que todos dejaron de percibir salario mientras se llegaban a acuerdos, por lo que varios de los compañeros tuvieron crisis financiera y optaron por pedir dinero a la sociedad para solventar gastos. En las 4 sucursales que hay aquí en Aguascalientes se montaron guardia las 24 horas de pues el mes que duró la huelga. En ningún momento estuvo sola. Entonces, como a nosotros desde que iniciamos la huelga se nos fue, quedamos sin sueldo, sin servicio médico, sin nada. Entonces ya los primeros días como quiera los solventamos, pero ya los siguientes días sí fue de gran ayuda. Empezamos a pedir ayuda en otros lugares, empezaron a vender cosas a los compañeros para ayudarse, aunque sea el estar en las guardias implicaba ir a pagar baño público, comprarse un agua, comprarse cualquier cosa para estar en las guardias, hacerlas un poco más llevaderas. Mencionar que este problema estalló el 14 de febrero del año en curso, cuando los trabajadores detuvieron actividades y cerraron todas las sucursales. Sin embargo, a la par provocó incertidumbre a los clientes referente a sus pertenencias. Eric Ramírez, Bay Noticias. Una con 9 minutos y el día de hoy tuvimos un programa muy interesante en Más Allá de la Noticia, en donde abordábamos el tema de cómo están proponiendo, si es que están haciendo realmente propuestas importantes para el tema educativo. Pero la realidad es que se concluyó en que a veces somos los ciudadanos los que no estamos presionando, los que no estamos centrando a los propios candidatos para que hablen de los temas realmente importantes. Y es justo lo que les están pidiendo desde la ciudadanía también a los propios candidatos, pues es que se centren en los temas que realmente nos interesan, en los temas que realmente tienen que cambiar. Escuche. Candidatos federales deben enfocarse en las necesidades de la gente, como es salud, seguridad y educación, puesto que estos 3 puntos son vitales para que el país avance correctamente, señala Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. De igual forma, Aldape Barrios menciona que los temas federales tienen mayor impacto para el país, así que los abanderados de las diferentes fuerzas políticas tienen que estar concentrados en lo que están haciendo y diciendo con la sociedad. Ahorita, si lo vemos, quienes están participando son a nivel de los puestos de elección federal y allá son donde se discute la
Por ello, el experto en economía comenta que las campañas locales serán diferentes, puesto que ahí es cuando los candidatos deben atender y solucionar los conflictos, como es el tema de agua, servicios públicos, entre otros. Y ya después, cuando lleguemos a las campañas para la cuestión local, tanto a diputados como alcaldes, entonces sí ver las necesidades más puntuales de la comunidad. Recordar que la contienda de diputaciones locales y ayuntamientos de más de 40.000 habitantes arranca el 15 de abril al 29 de mayo, mientras que en los municipios de menos de 40.000 comienzan el 30 de abril y finalizan el 29 de mayo. Eric Ramírez, Bay Noticias. Una con 12 minutos, permítame hacer una breve pausa y regresamos. Ya comenzaron los registros de los candidatos. Y en Aguascalientes se tendrán candidatos independientes buscando alcaldías. Ya platicaremos de esto. Permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. La información más actual en Buenas Tardes, Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes, Aguascalientes. ¿Te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form, Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Rabia. Eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos. Lo que sabemos que está bien. La familia, los amigos, los valores. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra vez. Esa es la idea. Vivamos más retornable. Temporada de novilladas 2024. Domingo 17 de marzo, 5 de la tarde, se presentan el hidrocálido Daniel Prieto, acompañado de Andrés García y Kevin Loyo, con novillos de Espíritu Santo. Venta de boletos en taquillas de la Plaza San Marcos y Superboletos. Aquí nacen los toreros.
ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Estás viendo BITV Noticias. Regresamos con Buenas Tardes, Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas Tardes, Aguascalientes. Al 449-910-3508. Con 16 minutos, continuamos con más de la información y le mencionaba que comenzaron ya los registros de los candidatos locales y en este caso habrá en Aguascalientes candidatos independientes. Con el registro de candidatos independientes inicia en el Instituto Estatal Electoral el desfile de aquellas personas que buscan cumplir con los requisitos para convertirse en abanderados por algún partido o de manera independiente. En este caso se trata de Francisco Javier Domínguez López, quien contenderá por la presidencia municipal de Cosío de manera independiente, quien señala, se trata de buscar opciones distintas a los partidos políticos para la ciudadanía. Pues lo que hemos visto, a diferencia de, pues de otros equipos, es de que la gente ya ahorita en Cosío está buscando un cambio, la gente está buscando cosas nuevas, ha sido muy monótonos en los últimos trienios, y la gente busca algo diferente. Yo creo que por eso la gente nos está siguiendo. De la misma manera, acudió a las instalaciones del IE Pedro Marmolejo García, quien también busca una alcaldía, en este caso la de Rincón de Romos. En su caso, señala que lo primero que debe cambiar son las inconsistencias que se presentan por tradición en los ayuntamientos, pues es una exigencia popular. Como ciudadano, pues yo me manifiesto a que hay algunas inconsistencias en, obviamente, la administración pública, que definitivamente tienen que retirarse. Eso es a petición popular, no es una petición mía, creo que eso se viene dando a través de los años y creo que las demandas populares se tienen que reflejar. Creo que este es un acto de justicia para la gente de Rincón de Romos. Fueron tres los aspirantes independientes que cumplieron con los requisitos, pero al momento de la publicación de esta nota, solo se habían registrado dos, siendo el ausente Víctor Manuel Sánchez García, quien buscaría la presidencia de San José de Gracia. Luigi Rivera Ramírez, BEI Noticias. Con 18 minutos y justo también en el tema de las propias elecciones, las candidaturas, los registros, ¿hasta cuándo se tiene para tener ya registrados a todos los que serán los candidatos y que están próximos en abril, a mediados de abril, de arrancar campañas? Será a más tardar el próximo 25 de marzo, cuando sean revisadas y aprobadas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral la totalidad de las candidaturas y fórmulas para el proceso electoral del próximo 2 de junio. Así lo confirma la consejera presidenta del IE, Clara Beatriz Jiménez González, quien agrega, tendrán 5 días para revisar que se cumplan con los requisitos en lo general y en lo particular. A partir de que nos entregan la información, obviamente empezamos a hacer la revisión. Pero tenemos del 21 al 25 para revisar los expedientes de manera individual, pero también de manera general. Es decir, recuerden ustedes que partidos políticos y coalición tienen que cumplir con ciertas reglas la candidatura, cumplir con los requisitos de elegibilidad, los requisitos legales. Y luego, en la postulación general, tienen que cumplir con paridad, tienen que cumplir con alternancia, por ejemplo, en las planillas, tienen que cumplir con las cuotas que se establecieron para grupos de atención prioritaria. Con respecto a la fecha límite para los registros, esta vence el próximo miércoles 20 de marzo, que será cuando se inicie la revisión de la documentación para que ya el 26 se tenga la lista definitiva. Como bien lo comentabas, desde el 15, es decir, desde el día de hoy hasta el día 20 de marzo,
tienen todos los actores políticos para venir a presentar las solicitudes de registro. Quizá ustedes ya vieron que dispusimos en el estacionamiento del instituto los módulos de cada uno de los 29 consejos, de los 18 distritos, de los 11 municipios, para que quien quiera venir a hacer aquí, a presentar aquí las solicitudes, pues serán aquí bien recibidos. Luis Rivera Ramírez, BEI Noticias. Una con 21 minutos, continuamos con más de la información y por primera vez en Aguascalientes se dará esa reparación del daño en los casos donde existió o existirá, porque esto se viene sobre todo en tiempos electorales, violencia política de género. Por primera vez habrá reparación del daño en carpetas por violencia política de género en Aguascalientes. Daniel Gutiérrez, fiscal especializado en delitos electorales, detalla que se tienen al menos 5 carpetas judicializadas por violencia política de género, de casos tanto del proceso electoral pasado como de sucesos que se dieron fuera de estos periodos. De estos, 2 alcanzarán por primera vez una reparación integral. Tenemos 5 asuntos judicializados de violencia política en razón de género, de los cuales 2 ya están llegando a una etapa conclusiva y otros 2 están por concluirse, ¿no? Uno más se encuentra en una etapa de apelación, pero los otros 4 te puedo decir que están encaminados a una reparación integral del daño, que como nunca antes se había visto en Aguascalientes, con reparaciones del daño integral como son psicológica, daño moral, incluso concientización y capacitación del mismo. También apunta que las consecuencias para quien comete estos delitos son mayores si se trata de dirigentes partidistas o de candidatos, situaciones que sí se han registrado en el estado. No, depende de quién las cometa, ¿no? Y hay calidades específicas de los infractores, hay algunos que tienen agravantes, hay otros que no. Por ejemplo, algún agravante es ser dirigente del partido político o ser incluso una candidatura quien está cometiendo la infracción, y entonces ellos tienen agravantes y tienen unas salidas más complicadas que los demás. Pues mira, los más graves fue una candidatura, ¿no? Porque siendo candidata se comete un hecho, otra podría ser funcionarios electorales que lo están cometiendo, dirigentes partidistas. En realidad los que hemos tenido han sido algo graves. Dulce Rodríguez, BEI Noticias. Una con 23 minutos, una pausa y ya volvemos. La información más actual en Buenas Tardes, Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes, Aguascalientes. Empieza el año estrenando. Ven a Rice por tu lavadora, estufa, refrigerador, microondas, calefactor, colchón y mucho más. Con Rice seguro estrenas. Plaza tiene confortables habitaciones, hermosa vista de su alberca panorámica. Además, diariamente deleítate con el desayuno buffet en el restaurante Mezzanine. Por la tarde-noche, saborea suculentas bebidas nacionales e importadas en nuestro bar Winchester. Hotel Real Plaza, López Mateos 320, Oriente, Zona Centro. Reserva al 449-968-2727. El auténtico sabor de la pizza está en Benedetti's. Ven y disfruta de una deliciosa pizza mediana de hasta 2 ingredientes por solo 99 pesos. La pizza de calidad a un superprecio. Solo en Benedetti's Pizza. Mejores momentos, mejores pizzas. Válido de lunes a jueves. A través de Buenos Días, Gobernadora y Presidente Municipal, abrimos un canal directo de comunicación para que tus denuncias, dudas y reportes sean canalizados en vivo con las autoridades correspondientes. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Buenos Días, Gobernadora y Presidente Municipal, por BITV. En el canal 102 y 900 de Gigacable. BITV Noticias. Regresamos con
Buenas tardes, Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas Tardes, Aguascalientes. Al 449-910-3508. Presidenta, cambio. Con 26 minutos, usted sabe que en temporada de feria, pues la utilizan para todo, para la diversión, para las vacaciones, para venir a ver los conciertos. Hay una gran derrama para hoteles, para los establecimientos que se ponen en la feria, los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero también hay quienes no vienen a disfrutar o a divertirse, sino a hacer de las suyas, a delinquir. Y los taxistas están advirtiendo, sobre todo porque temen que exista la entrada de estas plataformas de servicio tipo taxi o de servicio de plataforma y que sean piratas, que les puedan no solamente ganar el mandado, sino también ponerlos en riesgo a ustedes. Escuche. Operativos deben ser constantes por parte del área de movilidad para frenar la llegada de Uber pirata durante la Feria Nacional de San Marcos, indica el presidente de la agrupación Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes, Refugio Udavi Ortiz, quien indica que por parte de este gremio estarán vigilando y reportando cualquier situación, ya que este problema no ha sido nuevo, además de que es competencia desleal. Nos viene el otro tema, nos viene lo de abril, y en abril se arrima mucho vehículo de fuera, que traen plataformas o detraen y se agarran aquí trabajando. Precisamente yo tengo una reunión el día 27 con toda mi gente y vamos a plantear eso y planteárselo al coordinador. El coordinador de movilidad está jalando con nosotros, pero de cualquier manera pues tenemos que apretarle para que nos ayude a apretar a todos los que andan de piratas. La forma de operar de estas personas no es únicamente de taxi, también hacen entregas de paquetería, así que esto es peligroso para las personas que solicitan este servicio, ya que corren el riesgo de sufrir asaltos o secuestros. Ya en el funcionamiento del Señor de la Asunción, ahí andan carros particulares trabajando ahí alrededor porque repartieron tarjetas, unos que eran taxistas y otros que andan en plataformas, y ya traen sus propias tarjetitas y reparten y agarran clientela. Ahí es donde estamos trabajando. El otro día le mandé una al coordinador, una tarjeta en las que reparten para hacer servicios de todo, de paquetería, no nomás del taxi, paquetería y todo, pero sin que estén registrados. Entonces esos son los que más nos preocupan, porque los que tienen legalmente el organigrama y todo, pues lo tiene controlado la autoridad, pero el que no trae nada, pues andan arriesgando al usuario. Así que esto es peligroso para las personas que solicitan este servicio, ya que corren el riesgo de sufrir asaltos o secuestros. De esta manera, Refugio Udave indica que los taxis que circulan en Aguascalientes ya son mejores que años atrás, pues las constantes capacitaciones han servido para que la sociedad siga teniendo la confianza de solicitar este servicio que es de calidad. Eric Ramírez, Bay Noticias. Con 29 minutos, y usted sabe que existe una jurisdicción, sobre todo cuando se trata del actuar de los policías. Policías que pueden vigilar hasta ciertos límites y de regreso. Bueno, pues ahora lo que señalan desde la propia Policía Municipal es que ellos sí tienen la facultad y a pesar de esta jurisdicción sí pueden cruzar a otros estados, sobre todo cuando se trata de asaltos carreteros. Policía Municipal sí puede cruzar a otros estados ante asaltos carreteros. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, señala que ante llamados de auxilio, la corporación sí está habilitada para atender reportes fuera de los límites de Aguascalientes, especialmente en lo que respecta a asaltos carreteros. Además, hay operativos que se mantienen vigentes, sobre todo en los límites con Jalisco. Pues en lo que corresponde a la intervención del municipio, seguimos atendiendo las áreas rurales donde hay vigilancia por parte del Grupo de Operaciones Especiales. Hacemos recorridos en específico
y los sobrevuelos que genera el helicóptero de la Secretaría también se apega mucho a los límites territoriales del sur, en el caso que tenemos para la vigilancia hacia Jalisco y las zonas limítrofes que podemos tener del mismo Jalisco, entre lo que es Encarnación de Díaz, el área de Villa Hidalgo y ya más hacia el poniente, pues los límites territoriales que traigo con asientos para poder trabajar las zonas de aquel lado que también hemos tenido las incidencias de Loreto hacia Aguascalientes. Estas declaraciones, tras darse a conocer el despojo de un vehículo en el que viajaba una regidora del municipio capital esta semana. Ella y su familia, explica, pudieron retornar a la ciudad después de ser asaltados. Parece que fue a visitar a su familia hacia por la carretera San Luis y en su regreso fue interceptada por un grupo de personas armadas y la despojaron de su vehículo. En temas de flagrancia podemos transgredir incluso límites territoriales cuando recibimos el llamado y de acuerdo a la información que tuvimos reaccionamos porque estamos precisamente en la franja limítrofe entre Aguascalientes y Jalisco. Acudimos a brindar el apoyo para el tema. Digo, afortunadamente su familia y ella están bien. Dulce Rodríguez, BI Noticias. Una con 31 minutos. Bueno, pues ahí lo tiene. Sí podrían pasar. Y sobre todo porque estamos hablando ya de muchas familias aguascalentenses que no solamente son en los límites, sino ya pasando también un poco más a los otros estados, han vivido esta violencia en las carreteras. Y todo esto también frente a la ausencia de diferentes autoridades, hay que decirlo. Entendemos que cada autoridad se enfoca en su estado, las policías estatales, y esto creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes funcionan para las carreteras estatales, la policía estatal? ¿Quiénes funcionan dentro de los municipios, las colonias, las calles, la policía municipal? En las carreteras federales, anteriormente se tenían a esta policía federal de caminos o a las policías federales y ahora es la Guardia Nacional. Pero bueno, lo que señalan es si hay alguna emergencia, si esto está ocurriendo, si está pasándole a una familia aguascalentense, si hay la posibilidad pues de pasar los límites con todo y que no sea la jurisdicción. Una con 32 minutos, una pausa y ya volvemos. La información más actual en Buenas Tardes, Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes, Aguascalientes. Últimos días para pagar tu predial con descuento. Durante todo este mes de marzo aprovecha 10% de descuento. Acude al CAN o si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tarjeta de débito. Además, durante todo el año, aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. Poder de leer. En Goodyear Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Goodyear Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. Too sexy. Too innovative. Too hybrid electric. Too Prius. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza.
Universidad de Alta Dirección y Emprendimiento. Cursa una de nuestras maestrías con validez federal en tan solo un año. Y nuestro doctorado en un año 8 meses. Bajo una metodología híbrida. Ya iniciamos. Pide informes hoy. Posgrados UNADE. 449-678-8271. Búscanos en Facebook e Instagram. Decide ya. Decide UNADE. ¡Hey! ¿Aún no nos visitas? ¡Tienes que ver esto! Además, superubicación en el centro de la ciudad. Los precios más accesibles y los maestros más reconocidos. Liberty Global University. WhatsApp 449-186-4437. ¡Ven, conócenos! Los temas más interesantes, pláticas con expertos, información cultural, de salud y todo lo que te interesa para pasar una mañana agradable está aquí entre nos, con Mari Carmen Romo, de lunes a sábado a las 10 de la mañana por BITV. Regresamos con Buenas Tardes Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas Tardes Aguascalientes al 449-910-3508. Policiaca con Juan Luis Díaz. 1:37 y vamos directamente contigo, Juan Luis. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para nuestros radioescuchas en información policiaca. Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes a la orilla de las vías del tren, esto a la altura del fraccionamiento El Cóbano, esta avenida Manuel Gómez Morín, y la calle más cercana a ese sitio, Rocío, se llama Antiguo Camino al Cóbano. Bueno, en ese sitio fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que hoy por la mañana, se sabe, salió de su domicilio para dirigirse hacia su lugar de trabajo, en donde él se desempeñaba como trabajador de la construcción. Sin embargo, bueno, pues se desconoce exactamente qué fue lo que le pasó a Rocío. En el reporte original se dijo que esta persona había sido atropellada por el tren. Llegaron policías municipales, así como paramédicos, y confirmaron que había una persona así a la orilla de las vías, que ya no tenía signos de vida, por lo que se instaló un cordón de seguridad y se notificó a las autoridades sanitarias. Nada más que detalle importante, el haber sido atropellado por el tren implica pues lesiones a veces hasta grotescas, mutilaciones y demás. Este hombre tiene un golpe en la cabeza, es lo único que presenta, recibió un fuerte, muy fuerte golpe en la cabeza. Vaya, no está descartado que sí hubiera sido el convoy el instrumento con el que se golpeó, porque hay gente que parado a la orilla de las vías, alguna estructura que sobresale de los vagones del tren, alcanza a golpear a las personas en diferentes partes del cuerpo, puede ser el caso que lo hubieran golpeado en la cabeza con una estructura metálica de uno de los vagones. Para no caer en especulaciones, servicios periciales obviamente hace el levantamiento del cuerpo, traslada el mismo al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley. No han dado a conocer todavía el resultado de la investigación, Rocío. Falta todavía conocer la identidad de esta persona. Ya está identificado, lo sabemos, porque ahí en el lugar de los hechos observamos que llegaron los familiares. Uno a uno iban llegando, Rocío, desde el primero que fue notificado y este a su vez vía telefónica pues le avisó a los demás. Por eso sabemos que ya se tiene el nombre de la víctima mortal. Públicamente todavía no lo han dado a conocer. Esto ya sucederá en cualquier momento. En otra información, Rocío, elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de cateo y como resultado de la misma tienen asegurado un arma de fuego que fue utilizada el pasado mes de enero durante un hecho delictivo, una agresión como tal que sucedió también en el municipio de Jesús María. El cateo tuvo como escenario, Rocío, la comunidad de Corral de Barrancos que pertenece al municipio de Jesús María. Lo anterior deriva de una investigación que comenzó el pasado 20 de enero aproximadamente a las 10:30 de la mañana cuando en la colonia La Biznaga, cerca de un rancho conocido como El Cascabel, sucedió una agresión y una persona tuvo un altercado con otro hombre
Y durante el desarrollo de la agresión, bueno, pues el hombre que empuñaba el arma de fuego no solamente lo amenazó de muerte, sino que rompió los vidrios del vehículo de su oponente. La víctima decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Dio a conocer el desarrollo de los hechos y agregó, obviamente, la posible identidad del agresor. Con esta información, las autoridades integraron una carpeta de investigación. Se estableció oficialmente la identidad del atacante y se le pidió a un juez dar una orden de aprehensión y una orden de cateo. Ubicaron el domicilio en donde esta persona podría ser localizado. Nada más pudieron ubicar el inmueble, catearlo y localizaron el arma, que es una pistola tipo revólver, que es el arma a la que hacía referencia el afectado. Del agresor todavía no ha sido detenido, pero está identificado y en cualquier momento eso va a suceder. Ya para concluir, Rocío, te informo también rápidamente dos temas. Uno de ellos, ya que estamos hablando de Jesús María, en Jesús María, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales de aquel lugar atendieron el incendio. Ellos lo califican como de pastizal y gracias a la oportuna intervención de los bomberos municipales de Jesús María evitaron que este se pudiera extender hacia otra zona y causar mayores daños. Los hechos sucedieron sobre Avenida Siglo XXI en el rancho denominado El Chacho, hasta donde llegaron los bomberos, luego de reporte de los habitantes de la zona, quienes aseguraban pues que había un incendio que podía extenderse porque había mucho viento en ese momento, pasto seco, árboles a la distancia. Llegaron los bomberos y obviamente evitaron que esto se extendiera. Los daños materiales fueron solamente de pasto y algunos árboles. 500 metros de largo de pastizal fue lo que se consumió por el fuego. Sin embargo, repito, de no haber llegado oportunamente los bomberos, esto habría sido de consecuencias mucho mayores. Ya para concluir, te informo sobre un muy peculiar accidente que tuvo como escenario las calles del fraccionamiento San Cayetano. Resulta que un vehículo llevaba enganchado un remolque tipo plataforma. Por causas que desconocemos, Rocío, el remolque se zafó. Como iban en movimiento, pues el mismo remolque se proyectó contra una camioneta que se encontraba estacionada en la calle San Francisco, frente a la finca marcada con el número 215 del citado fraccionamiento. No hubo personas lesionadas, afortunadamente, sí cuantiosos daños materiales. En este sitio fue asegurada una camioneta Nissan Estaquitas en color blanco, placas de Aguascalientes, que es la que llevaba el remolque. El remolque que se zafó y se proyectó contra una camioneta tipo vagoneta de la marca Captiva, modelo 2014, en color blanco, placas de Aguascalientes, y que, repito, no hay personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Ya estaban en este momento negociando si había oportunidad de llegar a un arreglo entre las dos partes involucradas o definitivamente tendría que ser puesto el caso a disposición de las autoridades ministeriales. Rocío Auditorio, lo más importante en cuanto a información policíaca al momento. Juan Luis Díaz, Bey Noticias. Muchas gracias, Juan Luis. Te escuchamos con todos los detalles en punto de las 4 de la tarde. Buenas tardes. 1:43, continuamos con más de la información. Y la Fiscalía en varios momentos ha estado señalando que están saturados con todo el tema de las pruebas de paternidad, pero saturados porque señalan no hay recursos para hacérselas a todas estas personas que lo requieren. Esto es lo que señala el fiscal. Escuche. Fiscalía sin recursos para dar abasto a la demanda de pruebas de paternidad. El Congreso no volvió a asignar presupuesto. Realizar una sola prueba de paternidad puede costar miles de pesos, recursos con los que la Fiscalía Estatal no cuenta, por lo que los juicios en donde se demandan estos instrumentos presentan rezagos. El fiscal Jesús Figueroa destaca que si bien en otras entidades se cobra a los solicitantes la aplicación de estas pruebas, en Aguascalientes no hay restricciones. Que hay muchos que no se pagan, ¿sí? Aguascalientes es uno de los dos estados de la República en donde no se cobran, ¿sí? Entonces, pues tenemos un rezago importante porque las solicitudes de los juzgados familiares y de los particulares han sido, no en centenares, son muchísimos asuntos. El año pasado lo que hicimos fue adquirir un equipo en donde los reactivos son más baratos, con la idea precisamente de que podamos, con menos dinero, cubrir. Sin embargo, solo en 2022, los legisladores autorizaron recursos a la Fiscalía para la realización de estas pruebas.
y la mayor parte se invirtió en la compra de equipo. 7 millones que en una ocasión se nos asignó por parte del Congreso. Ajá. El equipo solamente costó 18. El año, y esto fue en el año 2022, ¿sí? Entonces, también pues, el dinero en este... Está todo transparentado, los gastos que se han hecho, tanto de reactivos, y hay que también entender que un reactivo no es una prueba. Para poder realizar una prueba se pueden gastar hasta 7 u 8 o más reactivos. Y cada reactivo pues, cuesta miles de pesos, entonces no es una cosa sencilla. Dulce Rodríguez, BI Noticias. Una con 45 minutos, hay mucha participación de la ciudadanía, la cual agradecemos como todos los días a través de nuestro WhatsApp. Nos dice una persona, buenas tardes, Rocío, que mencionen los nombres de los diputados que se llevaron el dinero para las gestiones para no votar por ellos. Hola, muy buenas tardes, una prueba fehaciente de su honradez y honorabilidad y así querrán reelegirse. Buenas tardes, qué triste que votas por legisladores y ellos abusan de la confianza y se llevan el dinero, pero cuando van a pedir un apoyo, cuando tú vas a pedir un apoyo te dicen que no tienen ese dinero y es casi de 1,000,000 pesos, para un año, y ellos son, o sea, si están 3 años les dan casi 3,000,000 pesos para los apoyos de gestorías. Otro más nos dice, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que terminó la huelga. El punto es que no nos quieran cobrar el impuesto que se generó mientras ellos tenían cerrado. Pues yo quería desempeñar mis prendas y no pude. No me quieran cobrar de más. Muchas gracias por leer mi mensaje. Estaría bueno que para todos aquellos como usted que tengan todavía algunas prendas ahí, que se quieran recuperar, nos digan qué es lo que pasó. O sea, si sí realmente les van a cobrar ese dinero extra o no. Esperemos que no. Otro más nos dice, hola Rocío, muy buenas tardes, para reportar un poste de teléfono que está a punto de caer sobre los carros estacionados, lo sostienen los cables, ya se pandeó y se rompió unos cables de teléfono aquí en Jesús María, en la calle Juan Pablo II, frente al 211 Colonia Loma de Agua Zarca, gracias por tu atención. Hola, ya tenemos 2 días sin agua en la colonia Gómez Portugal y el Cerrito de la Cruz, atentamente colonos de La Pegaso y Sagitario. Hola Rocío, buenas tardes, de favor regalen boletos para Ana Gabriel, ya sean buenos días, en la mañana, en buenas tardes o en lavando ajeno, díganle a Alfred que por favor regale más, estoy mal de la salud y no tengo para comprar el boleto. Mire, en lavando ajeno sí han estado regalando, ayer dieron, antier también, entonces hay que estar pendientes. Otro más nos dice, hola, pero si los taxistas no salen de su frase no voy para allá. Y aparte antihigiénicos, entonces, ¿qué se quejan si otra persona, una plataforma o algo parecido te da el servicio? Ni modo. Sí, aquí el tema es que es verdad, o sea, hay algunos que salen, y esto ha pasado en otros años de feria, que no son de ninguna plataforma. O sea, es peligroso para quienes se suben, sobre todo cuando usted no utiliza su aplicación y que se paran y le dicen, oiga, yo soy de tal aplicación, súbase. Pero usted no lo tiene registrado, no va a haber un GPS, usted no está seguro, si lo asalta no van a saber ni quién fue. O sea, el tema es la seguridad con la que usted se va a subir a cualquier servicio. 1:48, una pausa y ya volvemos. La información más actual en Buenas Tardes, Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes, Aguascalientes. Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites. Atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer.
No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del agua, no importa el camino. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack, start now. La formación de tus hijos inicia en el Colegio Inglés de Durango. Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Una educación bicultural 100% bilingüe. Y tu licenciatura y posgrado en la Universidad de Durango. Todo en un lugar nuevo, con instalaciones de primer nivel. Salida Zacatecas, Antiguos Viñedos, Rivier. Soul, actitud extra. Kia, movement that inspires. Invierte inteligentemente en Granahyde Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi, solidez que da confianza. Ingenes, el Instituto de Fertilidad y Genética más importante de Latinoamérica. Contamos con un equipo de profesionales que resolverán tus dudas a detalle para un tratamiento de fertilidad exitoso. Contáctanos visitando ingenes.com. Nadie mejor para ayudarte a cumplir tu sueño. Regresamos con Buenas tardes, Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas tardes, Aguascalientes. Al 449-910-3508. Y te saludo con mucho gusto, Alfred. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, hola, hola. Pues aquí con lo de los nacimientos de más bebés dentro del medio artístico. Mira, la actriz Carla Souza tuvo a su tercer bebé, así como tú. Como yo. ¿Ella qué tiene? ¿Niñas? Tiene a Gianna y luego a Luca, niño. Ah, y luego ahora a Julia. Le puso Julia con G y Julia. Y pues ella lo que está compartiendo hoy a través de las redes es que un proceso complicado que parecía, digamos, que la filmación de una película en época de pandemia. O sea, que empezaban y luego tenían que parar varios días y así, ¿no? Porque ella lo que pues está compartiendo es que fue un maratón de 33 horas de labor de parto que se detenía y luego continuaba, pero pues bueno, afortunadamente todo salió muy bien y ya compartió fotografías desde el hospital con su pequeña Julia, con su marido, ¿verdad? Y pues ya. Te digo que nos pasó igual, a mí también me pasó así, ¿te acuerdas? O sea, empecé un viernes en la mañana, se me detuvo, y luego el sábado, ese mismo día en la noche, y luego el sábado vine, porque todavía nada, y luego después se me activó como en la noche, y luego al día siguiente en la tarde, y ya hasta que en la madrugada, y ahora sí nació el lunes. Es que es cuando quieren. Pero sí, es cuando quieren. ¿Verdad? ¿Cómo dices? Y así es esto. Es cuando quieren, y así le pasó a Carla Souza, que ya es mamá de tres niños. Amigos, y en este viernes, ¿de qué plan? Pues fíjense, a través de la plataforma Disney Plus, ustedes pueden disfrutar de The Eras Tour de Taylor Swift, que la ha tenido pues viajando por todo el mundo, que vino a visitarnos aquí a México el año pasado, que tuvimos la oportunidad de estar
ahí de manera presencial en este gran concierto. Así que, pues bueno, si quieren ver a Taylor en este show de 3 horas de duración y que pues tanta pues atención ha llamado a nivel mundial, ¿verdad? Por la producción y por pues el recorrido que hace por sus canciones, por sus discos y las sorpresas que también incluye en cada uno de los conciertos para hacerlos únicos, pues han hecho que este sea uno de los eventos pues más importantes de los últimos años, ¿no? La gira The Eras Tour, que por cierto va a continuar todavía todo este año, tiene planeados más shows hasta noviembre, igual y pues se anda extendiendo hasta el siguiente año, pero para todos los fans, desde su casa, muy a gusto, The Eras Tour, a través de la plataforma Disney Plus. Y para terminar, amigos, ya comenzó el montaje para el concierto de Ana Gabriel en Aguascalientes. Esto ya lleva varias horas. Ana Gabriel regresa después de 5 años a Tierras Hidrocálidas. Estará en la Monumental Plaza de Toros. Yo sé que muchos siguen ansiosos por ganar boletos. Si hoy, escuchaste ahorita que están de regalen boletos en la onda ajeno. Yo todos los días he estado regalando. Hoy se va el último pase doble. Ah, bueno, ahí está para las personas que nos estaban diciendo. De hecho, bueno, ayer comenzamos con la dinámica, pero si ahorita nos están escuchando apenas, pueden participar. Vayan a nuestro Instagram, tenemos nuestra cuenta lavandoajeno-bi. Ahí hay un video donde estamos Rayito y yo cantando los temas de Ana Gabriel y ahí están las instrucciones para que participen. Uno se va a hacer pues acreedor, ¿verdad? De este pase doble, el último que tenemos para disfrutar de Ana Gabriel en la Monumental, que la gente está muy contenta. Ah, y aprovecho porque fíjense que este domingo, por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes, vamos a tener al artista argentino Kevin Johansen. Es una presentación gratuita, pero ustedes tienen que recoger los boletos el día de hoy, tanto en el Teatro Aguascalientes como en la Casa de la Cultura, son puntos de entrega. Me están diciendo que hace ratito en la Casa de la Cultura quedaban 150 boletos y en el Teatro Aguascalientes alrededor de 50. Igual y pues ya ahorita se están terminando, pero por si quieren ir rápido, Kevin Johansen viene a ofrecer este show de manera gratuita, pero es necesario que tengan un boleto porque pues el Teatro Aguascalientes es de acceso, pues digamos que limitado, ¿verdad? Para 1,500 personas. Perfecto, pues te escuchamos al ratito, Alfred. Gracias y sí, muy buenas tardes. Gracias. Y nos despedimos. Mañana usted y yo nos comenzamos a escuchar a partir de las 7 de la mañana. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, Aguascalientes. Más noticias en BNoticias.com. A continuación, en la cancha. Después, lavando ajeno. Más tarde, Patrulla 790. La vida está llena de momentos increíbles. Son los que le ponen color al día. Y los que te llenan de recuerdos geniales. Lo que no está chido es renunciar a tu futuro por el alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Todos los días conocemos historias que transforman nuestro entorno. Y en Patrulla 790 estamos comprometidos con la verdad para llevarle la información al momento, con la veracidad de los hechos y sin censura. Patrulla 790, el noticiero policíaco número uno en Aguascalientes, está aquí. De lunes a domingo a las 6 de la mañana y 4 de la tarde. Patrulla 790 por BITV. Solo de Cine te lleva a los estrenos más esperados, las noticias más impactantes y los secretos mejor guardados de tus películas favoritas. Con análisis y críticas de los expertos, en Solo de Cine tendrás toda la información que necesitas para estar al día en el mundo del séptimo arte. Todos los sábados a las 12 del día, no te pierdas Solo de Cine. Por BITV. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª Legislatura.
En Red Nacional, BINoticias.com informa. Destituyen a titular de Fiscalía de Guerrero tras asesinato de estudiante en Ayotzinapa. Estudiar en la UDG será gratuito. Las aportaciones serán voluntarias. Francia, Alemania y Polonia refuerzan apoyo a Ucrania. Lanzan bomba Molotov a colegio electoral en Rusia. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció la destitución inmediata de Sandra Luz Valdovinos como titular de la Fiscalía General del Estado tras el trágico asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta. El gobierno estatal afirmó que esta decisión está respaldada por la Constitución local. Por su parte, Sandra Valdovinos expresó su respeto a las decisiones tomadas por la gobernadora Salgado Pineda, incluyendo la aceptación de las renuncias de los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno tras el trágico suceso. Sin embargo, defendió su permanencia en el cargo y anunció que ejercería su derecho de audiencia para exponer ante los diputados locales la transparencia con la que ha manejado el caso en un intento por mantener su posición al frente de la Fiscalía. El periódico oficial del Estado de Jalisco publicó un decreto que establece un presupuesto constitucional para que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara puedan estudiar de forma gratuita en la institución, con la condición de realizar aportaciones voluntarias. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la creación de 10.000 nuevos espacios en educación superior con el objetivo de alcanzar el 50% de cobertura que establece el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco. Además, se propone que la universidad sea la primera en México en ofrecer posgrados gratuitos en línea con el compromiso de ampliar el acceso a la educación de calidad. BeyNoticias.com. Siempre innovando para estar más cerca de ti. Ahora somos el primer medio con canal de WhatsApp. Lo que tienes que saber. Noticias, videos y alertas. Dale seguir y no te pierdas las noticias. Busca el enlace en todas nuestras redes. BeyNoticias.com en WhatsApp. Lo chido es dejar que encuentren lo que les mueve y ayudarlos en cada paso para que alcancen el éxito. Porque es bien padre impulsarlos a salir adelante. Lo que no está chido es que renuncien a su futuro por el alcohol siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto con los líderes de Alemania y Polonia, reafirmaron su compromiso de impedir una victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania durante una reunión en Berlín. Esta muestra de solidaridad tiene como objetivo enviar una señal de apoyo a Kiev en medio del conflicto en curso. Además, se anunció la formación de una nueva coalición de artillería de largo alcance en el marco del Foro Ramstein, destinada a proporcionar apoyo a las fuerzas ucranianas. Asimismo, se plantea expandir la producción del equipo militar con la participación de socios en Ucrania en un esfuerzo por fortalecer la capacidad defensiva del país frente a la agresión rusa. Las elecciones en Rusia se vieron afectadas por una serie de incidentes, incluyendo el vertido de pintura en urnas, ataques informáticos y un ataque con un cóctel Molotov contra un colegio electoral en la ciudad natal del presidente Vladimir Putin. En San Petersburgo, una mujer de 21 años fue detenida después de lanzar un cóctel Molotov en un colegio electoral, mientras que hubo cientos de incendios en colegios electorales en Moscú y Siberia. La jefa de Comisión Electoral rusa, Ella Panfilova, condenó los actos de violencia y afirmó que los responsables podrían enfrentar penas de hasta 5 años de prisión. Panfilova sugirió que los perpetradores podrían haber sido pagados por individuos con la intención de perturbar el proceso electoral. Karen López y Guillermo Mayorga, BI Noticias. Thank you.
en binoticias.com. Listo los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras el respectivo sorteo, la UEFA dio a conocer los enfrentamientos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, los cuales arrancarán el próximo 9 y 10 de abril con los partidos de ida, mientras que los enfrentamientos de vuelta se jugarán el 16 y 17 de este mismo mes. Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Arsenal contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, Barcelona contra PSG y Real Madrid contra Manchester City. Listo los 23 seleccionados que afrontarán la Nations League. En la portería se encuentra Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Julio González. Defensas, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Orozco, César Montes, Johan Vázquez, Eric Aguirre, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga. En el mediocampo fueron elegidos Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Eric Sánchez y Carlos Rodríguez. Mientras que los delanteros seleccionados por el Jimmy Lozano fueron Uriel Antuna, Orbelín Pineda, Irving Lozano, Julián Quiñones, Henry Martín y Santiago Jiménez. Se retira leyenda de la NFL. Aaron Donald, campeón del Super Bowl 56 con los Rams de Los Ángeles, anunció este viernes su retiro luego de 10 temporadas en la NFL. Donald, de 32 años, pasó toda su carrera en los Rams. En 2014 y 2016, los dos últimos años de la franquicia en San Luis, y a partir de 2017, acompañó la mudanza y permaneció hasta la temporada pasada en Los Ángeles. En una década, el defensivo fue 10 veces seleccionado al Pro Bowl, designado novato defensivo en 2014 y 3 veces defensivo del año en 2017, 2018 y 2020. Emiliano Jiménez, BI Noticias. Siga las noticias en binoticias.com. Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 7 minutos. Arrancamos con toda la información aquí en la cancha. Messi jugará en México. Quedaron definidos los cuartos de final de la Conca Champions. También presentan armas. Selección mexicana ya anunció convocatoria para la Nations League. Más información en la NBA, concretamente. No Luka, no Pari. Mavericks pierden frente al Thunder sin Doncic. Además, lista las llaves, te presentamos los cuartos de final de la Champions League. Hoy en la madrugada se dio a conocer cómo quedaron definidos esos cuartos de finales. Y en el tenis, quedaron definidas las semifinales del Indian Wells. Todo esto y mucho más aquí en la cancha. Quédense con nosotros. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Los especialistas con la mejor información del mundo deportivo te darán las noticias y los resultados más relevantes de tu deporte favorito. Estás en la cancha. Bonito viernes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un placer, como siempre, poderles dar la más cordial bienvenida a su espacio deportivo en la cancha. Yo soy Emiliano Jiménez y el día de hoy, contento de poder estar con ustedes, de acompañarlos y de contarles todo lo más relevante que ha sucedido en el mundo de los deportes, lo que pasó, está pasando y está por pasar a nivel local, nacional y, por supuesto, en el ambiente internacional. El día de hoy tenemos muchísimo de qué platicar, mucha actividad nacional, mucha actividad internacional, no les voy a mentir. Tenemos, obviamente, ya los cuartos tanto de las ligas de campeones, tanto de la CONCACAF como de la UEFA. Tenemos información de la NBA y, por supuesto, información del Indian Wells. Hoy arranca la jornada 12 de la Liga MX, que ya le quedan muy poquitas jornadas para que culmine la fase regular de este torneo, y vamos a platicar acerca de todo esto para que no se despegue y para que también participe en el centro de mensajes. Mándenos un WhatsApp al 449-910-3508. Acá estaremos leyendo todos sus mensajes. Ya tenemos unos cuantos mensajes, unos cuantos comentarios. En un momento más leeremos todo lo que nos están platicando, todo lo que quiera decir alrededor del mundo del deporte. Si quiere incluso hacer su quiniela de una vez de los cuartos de la CONCACAF Champions o de la UEFA, adelante, aquí vamos a leer, usted forma parte de este programa. Como siempre, me da mucha alegría no estar solo, mi estimado Tony. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. De forma espectacular, amigo, es un viernes increíble con mucha información, ya lo mencionaste, desde muy temprano conocimos los cruces en cuartos de final de la Champions. Por cierto, que un partido que la verdad deslumbra es el del Real Madrid contra el Manchester City, final una adelantada. Final adelantada. Sí.
y creo que hasta ahí llegaron Citizens. No, va a estar muy bueno, la verdad, cualquiera de los dos puede pasar. Lo de CONCACHAMPIONS, que es una conmoción total, amigo, va a venir Lionel Messi a México. Si es que no se lesiona o si es que sí quiere jugar. Pero como sea, van a venir acá contra Rayados y ya les platicaremos todo el detalle. Bienvenidos en la cancha. Y arrancamos con información deportiva y como bien lo comenta mi buen amigo Tony, si algo ha destacado más de la CONCACHAMPIONS, obviamente todos los que le van a la América ya están enfocados contra quién van a ir, Tigres igual, Pachuca igual. Pero si algo tiene en común hoy por hoy toda la afición de fútbol de México es que el próximo 10 de abril van a querer estar en el BBVA, Casa de los Rayados de Monterrey. Debido a los cruces, debido a cómo se dieron los resultados, Lionel Messi viene a México. Antes de entrar en detalle con la visita de Lionel Messi a nuestro país para enfrentar a Rayados de Monterrey, vamos a dar rápidamente el panorama general. Luego de lo que fue una buena ronda de octavos de final, Columbus Crew enfrentará a los Tigres en los cuartos de final. New England, de la MLS, también enfrentará a las Águilas del América. El Herediano enfrenta a los Tuzos del Pachuca y lo que se está llevando los reflectores, los Rayados de Monterrey enfrentan al Inter de Miami. Esos son los cruces que vamos a tener para estos cuartos de final. Hay 4 equipos mexicanos y 3 equipos de la MLS, además, por supuesto, del conjunto del Herediano. De los ticos, sí, buenas llaves, sí, la verdad me gustan. Sobre todo, te lo mencionaba hace rato, fuera de micrófonos, amigo, lo de Lionel Messi en CONCACAF ha levantado muchísimo. Sí. Mucha gente está viendo este torneo únicamente por la pulga. Y no quiero sonar, digamos, adivinador, ¿no? No quiero ser un tipo de bola mágica, pero ahí les va. De Amadam Sassou. Sí, sí, sí. Si gana Tigres, ajá, y gana el Inter de Miami, se van a ver en semifinales, ¿no? Sí. Ahora que si gana Monterrey y gana Tigres, que también puede pasar, pues sería clásico regio en semifinales. En esa rama. Ajá. Ahora, si gana el Inter en semifinales también y pasa a la final, del otro lado está el América, señores, ¿eh? Imagínate la conmoción, lo que sería ver al América en contra de Lionel Messi, sí, y ver acá a Messi en el Azteca. Sería algo impresionante. Aplausos para la organización de este evento, porque sin lugar a dudas ha sido el torneo más vistoso que ha tenido en años. Es más, desde que inició. No, sí, muchísimo, muchísimo. Es que sí le pone un sabor distinto. Y ya no solamente es Messi, no. O sea, obviamente Messi es el que enmarca todo esto, ¿no? Porque sabemos lo que significa Messi para la historia del fútbol a nivel mundial. Pero, hombre, o sea, quien vaya a ver al Inter de Miami, de paso va a ver a Luis Suárez, de paso claro, va a ver a Sergio Busquets. O sea, Jordi Alba, ¿no? Jordi Alba, exactamente. O sea, va a haber una cuna Nico de futbolistas. Freire. Nico Freire. Nico Freire, sí, el futbolista de los Pumas, exactamente. Qué cosa, ¿no? Va a haber una camada de futbolistas históricos para el Barcelona, mi estimado Tony. Sí. Y bueno, sabemos obviamente que lo que significa Lionel Messi es una cuestión completamente distinta. Para mí no el mejor jugador del planeta porque ese es don Cristiano Ronaldo, pero por supuesto que Lionel Messi tiene un peso importantísimo al ser siempre ese tiro, ¿no? De quién es el mejor de la historia, y en la conversación pueden meter a Messi, a Ronaldo, a Pelé y a Maradona, pero no pueden quitar a ninguno de ellos. Ahora, Tony, una cuestión muy importante en todo esto. A mí me parece que el cruce más atractivo sí es el del Inter de Miami contra Monterrey, porque sabemos lo que está haciendo el Inter de Miami también en la MLS, o sea, están dominando ahora sí a placer. Y del otro lado, Monterrey está viviendo un gran momento también en, sí, la Liga MX. Sin embargo, acá lo quiero poner sobre la mesa. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué va a pesar más? ¿El buen momento del Inter de Miami, el buen momento del Monterrey, o la poca o la pobre mentalidad ganadora que tiene el Tan Ortiz de que siempre, uy, en estas instancias se empieza a caer Monterrey y no importa qué competencia sea? O sea, mientras el Tan Ortiz vea que ya llegaron lejos, le empiezan a temblar las piernitas y es donde los equipos empiezan a caer normalmente cuando ha estado, llámese América o Monterrey, y lo hemos visto con el Tan Ortiz. ¿Qué crees que pese a Carlos? Mira, yo he seguido al Inter Miami desde la pretemporada y lo dije aquí, también lo critiqué mucho porque en pretemporada, sin ser partidos oficiales, pues Messi de vacaciones, ¿no? Incluso en algunos lugares fue muy criticado porque iba a los entrenamientos y no jugaba los partidos en amistosos. En Hong Kong fue donde, sí, regresaron, sí, incluso, sí, dinero, ¿no? De boletos porque, increíble, no jugó. Una falta de respeto impresionante, pero bueno, es Messi, ya sabemos, ¿no? Acá, desde que inició la MLS, la verdad que está jugando de muy buena forma, ¿eh? Lo que es Luisito Suárez y Messi, ya lo puse ahí como la dupla rosa, están jugando muy bien, amigo. Incluso en el preámbulo contra Nashville, le pasaron por encima de forma impresionante en su casa. Y Lionel Messi jugando el mejor fútbol que hemos visto.
Digo, también contra equipos como Nashville, ¿no? Claro, o sea, claro. No lo quiero demeritar, pero obviamente quiero ver ahora qué va a ser contra Rayados, que ya lo mencionaste. Sobre todo va a ser muy importante porque va a cerrar en casa. ¿Te parece si vamos con los partidos de ida y posteriormente los de vuelta para dar los horarios, amigo? Vámonos recio, vámonos recio. Okay. Mira, primero te cuento los de ida. En los de ida, todos los equipos de la Liga MX van de visita. Tigres contra Columbus Crew, el partido de ida 2 de abril a las 5 de la tarde. Se juega en casa del Columbus Crew. New England contra América, el mismo 2 de abril a las 7, a las 19 horas. América viaja a la casa de Nueva Inglaterra. Luego, el 3 de abril, se lleva a cabo otra doble cartelera. Inter de Miami contra Monterrey. El primer partido se realiza en casa del Inter de Miami. Y finalmente, Herediano contra Pachuca, donde Pachuca viajará a enfrentar al Herediano el propio 3 de abril a las 8 de la noche. Partidos de vuelta. Tomen nota. Martes 9 de abril, Tigres en contra de Columbus Crew. Allá en Estados Unidos, 18:15. América en contra de New England a las 20:30. Acá en el Azteca, si es que todavía está el Azteca disponible. Miércoles 10 de abril, Pachuca en contra de Herediano, 18:15. Yo, Pachuca, más fácil, imposible. Y Monterrey en contra de Inter Miami, el partido que va a ser el auténtico sensación en toda la nación. Va a ser a las 20:30 desde el Gigante de Acero. Insisto, ojalá Messi sí venga a México. Yo creo que al ser un partido de vuelta, sí. Si fuera el de ida y se juega aquí, amigo, ni siquiera sé. Mira, lo que sí puedo apostar de que... O no puedo asegurar que viene Messi, porque yo no les puedo asegurar que en el próximo partido se lesione. Hay que esperemos que no, obviamente. Esperemos que no. Pero a lo que voy es que, de mantenerse sano Messi como lo ha estado, tomando en cuenta que ya son cuartos de final, y siendo un partido de vuelta, yo garantizaría, a menos que algo extraordinario suceda, que ya dijimos, no queremos que suceda algo extraordinario, queremos que Messi juegue en México. Yo creo que el escenario está puesto para que Monterrey reciba a Lionel Messi. Y que, ¿sabes qué, amigo? Creo que sería un fenómeno futbolístico, porque yo te apuesto, Tony, que se van a armar tour solamente para ver a Messi. Claro. No importa si no vas a Monterrey, no importa si no le vas al Inter de Miami. Yo siendo aficionado del Tigre, y si me quito obviamente el mote ahorita de ser profesional, yo como fanático te diría, sin bronca invierto en ir a ver a Lionel Messi jugar a Monterrey, o sea... No, sí, aparte, ¿cuándo lo vas únicas a volver a ver, no? Exacto, exacto. O sea, esa también es la cuestión. Y hay una situación acá. También se viene la Leagues Cup, amigo, pero va a chocar, van a ser muy parejos en cuanto a los Olímpicos. Y Mascherano quiere a Messi en los Olímpicos. Sí. Entonces, a lo mejor para la Leagues Cup no lo vamos a ver con el Inter. No, y aunque jugar a la Leagues Cup es exclusiva de... Se juega en Estados Unidos. Sí, totalmente. No, pero hay obviamente acá. Hablo de verlo contra equipos mexicanos. Sí. Entonces, es una muy buena oportunidad. Y pues toda la gente de Monterrey, imagino que ya está haciendo el cochinito para juntar dinero. Porque otra cuestión, no te van a cobrar barato para ver a Messi. No. De hecho, es lo que estábamos comentando fuera de los micrófonos, Tony y yo. También el fenómeno económico, ¿no?, que viene sobre la ciudad de Monterrey. Sabemos que Monterrey es una ciudad cara de visitar. Sabemos perfectamente que ver a los Rayados es caro por el equipo y también por el estadio, ¿no?, donde juega el equipo de Rayados de Monterrey. Encima con Messi, entonces, pues vamos a estar muy al pendientes para hacer la comparativa de cuánto costó el enfrentamiento de Monterrey contra Cincinnati y a cuánto ascienden los precios por el simple hecho, por el factor Lionel Messi. No. Porque, amigo, si en Miami los boletos fueron de los $10 a cientos de dólares para ver a Messi. En un partido normal, ¿no? De MLS. Exactamente. Puede consultar usted los horarios y enfrentamientos en veinoticias.com en la sección de deportes. Ahí ya está todo bien definido. El buen Tony, ahí les dejó todo en bandeja de plata para que se enteren. En más información, vámonos ahora con información de la selección mexicana, porque la Nations League también ya está a la vuelta de la esquina. Si bien el Jimmy Lozano ya había presentado una lista con 60 nombres, sabíamos perfectamente que no iban a haber muchas sorpresas, porque de esos 60 nombres no se iban a quedar aquellos que tal vez no estén en su mejor momento. Estuve leyendo incluso comentarios de por qué no meten al Chicharito, si Chicharito no está metiendo un gol con las Chivas, por el amor de Dios. No ha notado, ¿eh? No. Me parece, Tony, que lo que hace... Nunca me he quejado de una convocatoria de Jaime Lozano. O sea, la verdad es que no. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Me gusta mucho, además, la parte de la delantera, amigo. Raúl Jiménez no está convocado. No, pues, más ¿cómo? Allá de lo de Jaime Lozano, el propio Raúl Jiménez fue el que dijo, me parece que no estoy en condiciones, y eso se le aplaude a cualquier atleta. Eso hubieras dicho en el Mundial, amigo. Mundial, ¿verdad, hermano? Exactamente. Vámonos por partes, Tony. Bueno, les comento. Esta lista que le vamos a comentar es para enfrentar el próximo jueves 21 de marzo a Panamá en las semifinales de la Nations League. Una vez dicho esto, cuéntanos, Tony, cuéntanos. Primero,
¿Quién está en la portería? La portería, Guillermo Ochoa. Luis Malagón y Julio González, ojalá ya pongan a Malagón de titular. O sea, qué buena temporada. Mientras Guillermo Ochoa ya tiene su gol número. Mil goles, ¿no? Qué cosa. En la defensa, Jorge Sánchez. Julián Araujo. Bueno, Jesús, a ver, Jorge Sánchez, buen partido que tuvo el. Sí, pero uno de Champions. 500. Sí, uno de 500. No, sí, no, sí. O sea, acá la constancia, lo queremos ver así. Jesús Orozco, Julián Araujo, César Montes, Johan Vázquez, Eric Aguirre, que es alguna novedad. Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga, que está jugando muy bien con Rayados. La verdad me gusta, ¿eh? Sí, hasta ahí no. ¿Dónde le mueves? O sea, digo, lo de Jorge Sánchez. Sí. Pero bueno, es también personal, ¿no? Mediocampistas, Roberto Alvarado, este hombre que con Chivas tiene buena temporada. Edson Álvarez, que está incluso en cuartos de la Europa League. Un monstruo Edson Álvarez. Sí, Luis Romo, que también ahí la lleva con Monterrey. Luis Chávez, qué bueno que lo sigan convocando porque sigue allá en Rusia. No entendemos por qué se fue hasta allá. Eric Sánchez y Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, que ha retomado su nivel con Cruz Azul. Sí, había sido un fantasma justamente. Ya para concluir en la parte de la delantera, los convocados fueron Uriel Antuna, Orbelín Pineda, el Chucky Lozano, Julián Quiñones, Henry Martín y Santiago Jiménez. Muy bien. Esperemos que ya con todo esto, Julián Quiñones pueda ahora sí demostrar ese nivel que diariamente muestra con el América, pero ahora con la selección mexicana. Tendría que hacerlo, ¿no? Pero también tiene que ser titular para poderse. Sabemos que Quiñones, si lo pones de cambio, le cuesta mucho, ¿no? Ya le pasó en Tigres. Pues mira, ataque con Quiñones y Santiago Jiménez me gustaría mucho seguir viendo. Sí. O sea, me gustaría seguirlos viendo trabajar juntos porque creo que pueden lograr grandes cosas. Sí, y ojalá Uriel Antuna ya mande buenos centros, ¿no? Exactamente. Que ya lo está haciendo mejor con Cruz Azul. Y de Orbelín Chucky no tengo quejas, ¿eh? No, normal. La verdad, son jugadorazos. Y de Henry Martin, mi queja va a ser la de siempre. O sea, ese tipo solamente goles y trae la del América puesta. Pues ya ni de la América, ¿eh? Pues sí, últimamente está en la sequía, no, exactamente. No, le he ido bien también. Nada más es guasa. Bueno, entonces, próximo jueves 21, ¿sí? El partido en contra de Panamá. Semifinales, exactamente. Semifinales de la Nations League. 2:22 p.m. Vámonos a la primera pausa. Quédense con nosotros que regresamos con más información aquí en la cancha. Los resultados de tu deporte favorito están en la cancha. En la cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Ya volvemos con En la cancha. Ahora pagar tu predial es más fácil y más cerca. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del CAM de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, DIF Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado e instituciones bancarias. Aprovecha que durante todo el mes de marzo aún aplica un 10% de descuento. Municipio de Aguascalientes. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTech, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTech siempre funciona. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria. Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino. Cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. The Power of Dreams. Un auto híbrido es capaz de fusionar dos motores para un mismo propósito. Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1, las tecnologías más avanzadas y un rendimiento superior en su categoría, entonces ya no es solo un híbrido, es un híbrido avanzado Honda. Híbridos avanzados Honda, una especie aparte, ahora en México. Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites. Atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo.
Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del Agua, no importa el camino. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Si de agro se trata, la solución está en Curoda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas. Para el agro, la solución está en Curoda. The Power of Dreams. Un auto híbrido es capaz de fusionar dos motores para un mismo propósito. Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1, las tecnologías más avanzadas y un rendimiento superior en su categoría, entonces ya no es solo un híbrido, es un híbrido avanzado Honda. Híbridos avanzados Honda, una especie aparte, ahora en México. Tienen algo extraordinario. No, no nos referimos ni a su flora y tampoco a su fauna. Nos referimos a algo muy, muy especial. Y es eso lo que los hace tan únicos. Tristemente únicos. Nos referimos a esto. Su aroma. Sí, un aroma muy particular. Ese típico aroma amaderado, ahumado e impregnante. Y que ahora va a estar al alcance de tu mano para que disfrutes la fragancia de nuestra naturaleza. Greenpeace presenta el aroma de la conciencia. Un elemento único que viene a acercarnos. El perfume de todos nuestros bosques. Un producto que no debería existir para una situación que no debería pasar. Regresamos con En la Cancha. Seguimos En la Cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. De la tarde con 29 minutos, estamos de regreso aquí en la cancha, continuamos con más información deportiva, no sin antes checar qué es lo que nos comentan acá en el centro de mensajes. Vamos a platicar un ratillo con nuestra audiencia. Acá, ¿qué dicen, amigo? Cuéntanos. Acá nos manda el buen Tigre Montoya. Mi Tiger. El Tigre Montoya nos comenta: estoy que me queman los dedos por el comentario de hoy en el partido América contra Chivas. A ver, vamos a ver qué es lo que nos comenta. Nos comenta acá: número uno, un arbitraje pésimo. Estuvo a una nada de que el partido se le saliera de las manos al silbante. Número dos, Roberto Alvarado, Javier Hernández y Briseño jugaron gratis una parte del partido. Sus entradas eran de roja y no se marcaron, es lo que nos comenta. También acá en el número tres nos pone:
Muchos medios dicen que Chivas puso a temblar a la América y eso es una mentira, solo fue cuestión de que se pusieran las pilas para sacar las papas. Y número 4, ese mozo sabía que había que meter un gol más para ganar el partido y lograr remontada, solo que no le dijeron en cuál portería. Lo de Rayados es normal, esperemos que pasen sobre el Messi FC. Es lo que nos comenta. También el que nos pone que el mejor del mundo no es ni Messi, ni Cristiano, ni Gignac, es Joel Wiki. Joel Wiki, que ya anda como técnico, ¿no? Que ya anda como técnico, le está enseñando cómo meter manos en el área. Que no existía el VAR en aquel entonces, Tony, pero... No, qué bueno, porque si no, ¿cuántos títulos menos americanos? No, se crean. Lo de Alan Mozo, fíjate. Concuerdo con lo de Alan Mozo, increíble el autogol, ¿no? O sea, en el momento que menos podías hacerlo... No, y ¿sabes qué? Qué pena, porque estaba teniendo un partidazo Alan Mozo. Partidazo. No, aparte... O sea, el autogolazo es porque lo revienta el esférico, pero pues para adentro no, papá. O sea, sácala para otro lado, vuélala, no sé, lo que sea. Amigo, estaba a punto Chivas de poder empatar el global, sí, ¿no? Y ese gol, ese autogol, cambió todo. Del arbitraje, al final sí se le salió de las manos, creo yo. Y eso, y creo que todo es a raíz de la agresión de Briseño. Pero pues toda la CONCACAF le falla el arbitraje. Sí, o sea, ¿no? Hablar de... Un buen arbitraje en la Conca Champions es hablar de... Dios mío, no. Digo, si te ve gol de visitante, ahí échale, ¿no? Exactamente. O sea, lo de acá, yo no pondría en la misma bolsa el Piojo Alvarado que el Chicharito y que Briseño, ¿eh? Es más, creo que ni siquiera Briseño. Creo que Briseño, previo a lo que estaba haciendo, a lo que fue la agresión a Diego Valdés, había tenido muy buen partido. Creo que actualmente es el central más fiable que tiene la Chivas. No, y te mete gol, ¿no? Anda rematando muy bien de cabeza. Exactamente. Y el Piojo Alvarado, otra cosa. O sea, es el motor de la Chivas en estos momentos, el Piojo Alvarado. Ah, Piojito, yo no se la creo mucho. O sea, obviamente es un buen jugador, por eso también ya fue convocado a selección y va a estar ahí en el Final Four. Pero siento que todavía le falta para llenarme el ojo, en lo personal. Sí. Porque la verdad es muy buen jugador. Pero también creo que... O sea, hay una cuestión acá que me molesta mucho. Muchos equipos quieren meterse hasta la cocina, amigo, y es un claro ejemplo con el Piojito Alvarado. Gambetea, llega y demás, y quiere meterse hasta la cocina. ¡Péguele, padrino! ¡Péguele! O sea, tiene muy buena pierna, es muy habilidoso. Nos falla ahí, pero metió gol, ¿no?, ese partido. Sí, 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 de cabeza. Y del Chicharito, es que denle chance. Es que por eso lo dijimos y lo adelantamos aquí en la cancha. No va a venir el Chicharito del Manchester United, ni siquiera el del Galaxy, porque tiene que recuperarse de esa lesión en la rodilla. No, y claramente 20 no minutos, está. ¿No? También. Sí, o sea, denle chance al Chicharito. Yo estoy seguro que va a marcar diferencia cuando esté 100% sano. Ahorita no está sano. Me encantó lo que dijo al final, ¿eh? A ver, decían que este equipo era invencible, ya les ganamos. Sí. A ver qué pasa el sábado, porque va a ser en Guadalajara. Sí, sí, sí. Eso ya no creo que ya no es localía, Chivas. Sí, sí, no. Pero pues acá intercambian localías, ¿no? Está medio raro el clásico nacional. Y justamente de eso, nos pone el Tigre Montoya, muchos medios dicen que Chivas puso a temblar a la América y es una mentira. Yo soy de los que creo que claro que puso a temblar a la América. Casi. Amigo, ¿viste cómo Casi te empato. ¿Viste cómo Jardiné festejó el segundo gol del América? Parecía el Piojo Herrera contra el Cruz Azul. André Jardiné, me encantaría decir una expresión de qué sentía y dónde, como coloquialmente se diría, pero amigo, Jardiné ya estaba ahogándose. O sea, claro que las Chivas superaron al América. Y fíjate, las declaraciones de Chicharito a mí me parecen muy atinadas, porque él mismo dijo, no ganamos la eliminatoria, pero me habían dicho que el América era invencible y hoy les ganamos en su casa. Y ¿sabes qué? Con el perdón de todos los americanistas, porque yo soy muy neutral, yo pego para donde tengo que pegar. Con el perdón para todos los americanistas, Chivas jugó mejor. Sí. Chivas fue mejor. En el Azteca, Chivas fue mejor. Uno pensaba que iban a pasarle por encima otra vez, no fue. Sí. Y aún así, en un partido malo del América, metió 2 goles. Exactamente. O sea, también es lo que te digo, ¿no? Exactamente. Muy buen equipo. Y vaya que me estoy retractando, porque tú estás de testigo, Tony, todos lo están. Yo dije aquí al aire, les van a meter otras veces a las Chivas. No. No pasó. No. O sea, las Chivas fueron mejores. Yo sí creo que los pusieron a temblar. También acá nos comentan, hola amigos, oigan, ¿y cuándo juegan las Chivas en la Conca Champions? Ja, 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 ja. Así nos pusieron. O sea, a lo mejor para la próxima edición. Ay, pa, no, creo que no año, tampoco. Para el otro año. Vamos con uno más, te late, Tony, uno más antes de ir con información ráfaga de la NBA. Nos comentan acá, amigo Emiliano, ¿sabes cuál fue el destino del Trapito Barovero? Se decía que regresaba al Necaxa. No, nuestro Trapito Barovero incluso se regresó a Argentina. Talleres, creo, ¿no? Si no mal recuerdo, exactamente, sí. En Argentina. Fue de aquí, luego se fue a Monterrey. De Monterrey San Luis. A San Luis, ya de ahí agarró sus maletas y se regresó a Argentina. Que por cierto lo recibieron de forma increíble, ¿eh? Sí, en Argentina. Sí, sí. Ah, un histórico Trapito. De los mejores fichajes que ha hecho Necaxa en los últimos años. No, y qué buen arquero. Lo del Trapito Barovero, tremendo. Sí, la verdad que sí. Además un líder, ¿no?, en la cancha. Recordar los partidos que acá tuvo con Necaxa y
No, una seguridad impresionante bajo los tres palos. Exactamente. Pues bueno, ahí está unos cuantos mensajes. Vamos a leer más adelante. Vamos a continuar con la escaleta. Información ráfaga del deporte ráfaga, las ráfagas del ráfaga, vámonos con la NBA. En este caso, vámonos con información de los Dallas Mavericks, ya que sin Luka Doncic se vieron inofensivos ante un equipo del Oklahoma City Thunder que hizo un gran trabajo, como lo han hecho toda la temporada, 126-119 el marcador final, gracias a un Gilgeous Alexander que otra vez se lució con 31 puntos. Y del otro lado, Kyrie Irving. Oye, un buen partido de Kyrie, 36 puntos, 2 asistencias. Pues no estaba su dupla impresionante, ¿no? De Luka Doncic. Y obviamente que Kyrie Irving lo hizo bien. Oye, Shai Gilgeous es canadiense, ¿verdad? Shai Gilgeous es de Canadá. Imagínate este jugador si fuera norteamericano, digo, estadounidense. Qué cosa, ¿no? Otra adición impresionante. Qué buena selección de Canadá, ¿eh? Sí, ya. O sea, Canadá ha tenido un levantamiento en cuanto a nivel deportivo en todo. O sea, fútbol, básquetbol, impresionante. Sí, y acá está un claro ejemplo. Oye, además esto es hacerle patria a la historia. Amigo, el básquetbol es un deporte que se originó en Canadá, no en Estados Unidos, como muchos piensan. O sea, y únicamente con un equipo en la NBA, ¿no? Exactamente. Con solamente Toronto Raptors, exactamente. Pero bueno, el Thunder llegando a 46 victorias. Qué buena temporada del Thunder de Oklahoma, amigo. Sí, la verdad es que sí. Me hubiera encantado a mí ver a Luka contra el propio Shai Gilgeous Alexander. Sí. Porque es una duela del MVP, exactamente. Exactamente, sí. Y además pues, son los que más anotan puntos, ¿no? Están haciendo un temporadón estos dos. Pero bueno, acá vemos que le va a costar mucho estos Mavericks si no tienen a su mandamás, que es Luquita. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero ahí está Kyrie Irving con un buen partido. Solamente para ratificar el dato que acabo de tirar, no, sí se inventó en Estados Unidos, pero el que lo inventó fue un profesor de educación física canadiense que enseñaba en la YMCA de Massachusetts. Sí, porque dije, caray, no, espera, como el cargo no me cuadró, ya hice memoria bien, me fui a todo lo que me he comido de libros de básquetbol, y sí, el profesor es canadiense. Ok, yo no conocí ese dato. Lo inventaron en Estados Unidos, pero el profesor Naismith es canadiense. Perfecto, sí, pues ahí está el dato cultural del día también. Exactamente. Cultural, deportivo, histórico. Exactamente. Del otro lado, mi estimado Tony, unos Celtics siguen en un plan muy bueno y terminaron por aplastar a los Phoenix Suns. Estos Celtics que parece que después de tantas temporadas ahora sí van en serio. ¿Será? Le pegaron 127-112 a los Suns, amigo. Y miren, para los que decían, ¿pero a qué Phoenix? Sí jugó Durant, sí jugó Booker y sí jugó Bradley Beal. No, impresionante partido. Oye, lo de Jaylen Brown es increíble. Este hombre, se supone que Jason Tatum es el mandamás acá. Y la verdad que tiene partido tras partido muy bueno. Esta dupla me gusta mucho, pero también queremos verlos ya en playoffs de buena forma. Jaylen Brown, te comentaba, con 37 puntos. Jason Tatum con 26. Muy buen partido por parte de Celtics, que llegan a 52 victorias y únicamente 12 derrotas. Ah, tremenda la temporada de los Celtics. Pinta para ser campeones, la verdad, pero bueno. Yo sigo insistiendo que si llegan los Nuggets a la final, repiten como campeones de la NBA. Por dos. La verdad es que sí. Aún así, buen trabajo desarrollado por el equipo de los Celtics. Y finalmente, bueno, sin Joel Embiid, el equipo de los 76ers, bien lo ha dicho Tony, son más los 70 tristes. Y desgraciadamente para el equipo de Filadelfia, enfrente se encontraron uno de los contendientes de la conferencia este, como son los Milwaukee Bucks, que oye, le vuelven a quitar el segundo puesto al equipo de los Cavaliers con esta victoria. Los Bucks le pegan 114-105 al equipo, nada más y nada menos que de los 76ers. Giannis Antetokounmpo, 32 puntos, 11 rebotes. Sí, partidazo de Giannis, normal, ¿no? Este hombre, la verdad. Más bien, sería algo extraño que no juegue bien un partido de básquetbol. Del otro lado, sí, lo mencionas, Filadelfia en caída libre, amigo. Tyrese Maxey está solo en este equipo, digo, porque tú te checas, tiene 30 puntos, pero el segundo es Tobias Harris con 15. Entonces, sí, va a ser muy complicado y pues extrañan bastante a Embiid. Exactamente, y vaya que sí, desgraciadamente lo van a seguir extrañando y por bastante tiempo. Rápidamente voy a leer este mensaje antes de irnos a la segunda pausa de esta tarde. Nos comentan acá: hola, ¿no habrá boletos para el partido de Cruz Azul y Necaxa? Saludos. No, este partido se va a llevar a cabo en Ciudad de México, en la Ciudad de los Deportes. Sí. Por eso es que no regalamos boletos para este compromiso. Próximo partido que Necaxa juegue en Aguascalientes, ya lo sabe, como siempre acá vamos a estar regalando boletos, pero no habrá boletos para el Cruz Azul contra Necaxa porque se juega justamente allá en la Ciudad de México. 2:40 p.m. Vámonos a otra pausa, volvemos con más información. Si se quiere enterar de cómo quedaron las llaves de la UEFA Champions League, porque ya están los cuartos de final definidos, quédense con nosotros aquí en la cancha. Los resultados de tu deporte favorito están en la cancha.
Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Ya volvemos con En la Cancha. Últimos días para pagar tu predial con descuento. Durante todo este mes de marzo aprovecha 10% de descuento. Acude al CAN o si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec sí funciona. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria, Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343, incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos o ponle harto queso a tus quesadillas con Productos San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Ahora, Bay Noticias amplía su cobertura, ofreciéndote la transmisión en vivo de sus noticieros matutinos por YouTube. Encuéntranos como BI Noticias. Pulsa en vivo y dale seguir para que todos los días y donde quiera que te encuentres estés enterado de noticias confiables con BI Noticias. Seguimos creciendo en todas las plataformas digitales para usted. BI Noticias por YouTube. Más adelante por BITV. Lavando ajeno. Regresamos con En la Cancha. Seguimos En la Cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Información aquí en la cancha. Oigan, antes de continuar con la información que tenemos pactada, les vamos a platicar de la Champions League. Justamente nos habían preguntado por boletos para el Cruz Azul contra Necaxa y parece que hubo algún tipo de invocación al respecto para que habláramos de ese tema. ¿Qué tan querido, qué tan grande es el Necaxa? Que el profe Fentanes publique en redes sociales un video de la llegada del equipo al aeropuerto donde una multitud recibió a los rayos del Necaxa, pero con un carnaval tremendo. Tenemos imágenes y audio de cómo recibieron a los rayos del Necaxa. Vamos a escuchar un poco de cómo recibieron a los rayos en su llegada a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul. Corre la Jorchi. Oh,
Qué cosa. Lo que te hace una buena temporada, amigo. ¿Eh? Sí, claro, claro. ¿Qué les cuesta? Claro. Y hay mucha afición del Necaxa en Ciudad de México. Muchísimo. Los orígenes del Necaxa están en la Ciudad de México, entonces hay mucha afición arraigada ya. Pero oye, tambores, banderas, playeras, o sea, qué bonito. Y mañana agarrarle la máquina, ¿por qué no? Esperemos que sí. Con doblete de Edgar Méndez, papá. Yo me atrevería a decir un golecito con doblete de Cambindo. Ah, oye, Cambindo y Méndez con pasado... ¿Sí? En la máquina, sí. Okay. Alexis Peña también tiene pasado en la máquina. Sí, ahí sí puede meter un gol de cabeza en un tiro, ojalá, de esquina. Ojalá esté bueno porque es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde en Ciudad Universitaria. Y recuerde, 4:30 de la tarde, La Invasora 98.9. Ahí nos empezamos a escuchar para contarle la previa y posterior narración de todo lo que tiene que ver con el encuentro entre Necaxa y el Cruz Azul. Amigo, la jornada laboral de este día empezó muy temprano, concretamente a las 4 de la mañana, porque a las 4:30 tuvimos que madrugar para enterarnos de quiénes y cómo se iba a llevar a cabo los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya tenemos los cruces. Mi estimado Tony, si me permites te los cuento. Cuénteme, amigo. ¿Quién te va gustando? Ahí te va. Quedaron de la siguiente manera: Arsenal contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, Barcelona contra PSG. Y el duelo que se está robando los reflectores. Real Madrid contra Manchester City. Una final adelantada. No, este va a ser un partidazo, amigo. La verdad, digo, qué mal que nos dejaron para cuartos. Pero pues así es. Obviamente el sorteo no es algo que se haga justamente predeterminado. Y acá está la situación. Inician el 9 de abril, amigo. Exactamente, a la 1 de la tarde, para que tomen atención, 9 de abril y 10 de abril van a ser los partidos de ida, amigo. Exactamente, acá, bueno, estaremos obviamente como siempre llevándoles todos los detalles a través de veinoticias.com en la sección de deportes para que esté bien al pendiente de todo esto, porque se va a poner buenísimo. ¿Quiénes son tus gallos, Tony? Mira, ahí te va. De Arsenal-Bayern, me gustaría que pasara el Arsenal, pero obviamente creo que va a pasar el Bayern-Múnich. Real Madrid-Manchester City, voy con los merengues. PSG, okay. Barcelona, voy con los parisinos. Y Atlético de Madrid y Dortmund, voy con el Atlético. Así es. Solamente tenemos puntos de vista diferentes en uno. Yo veo al Borussia avanzando, ¿sí?, sobre el Atlético de Madrid. O sea, para mí avanzan los dos alemanes, un francés y un español. Real Madrid, PSG, Borussia y Bayern. Ok. Los que me gustaría ver en la siguiente ronda. Van a estar buenos, ¿no? Van a estar muy buenos para que no se lo pierdan. De igual manera, y a la par que se llevó a cabo el sorteo para la Champions League, también pasó lo de la Europa League. Y estamos al pendiente, sobre todo, de la Europa League. Lejos de todo, de lo que lo vaya a ganar el Leverkusen, que está completamente fuera de serie. Este equipo está ganando absolutamente todo. Le estamos siguiendo la pista nada más y nada menos que a Edson Álvarez, que junto al West Ham clasificaron a la siguiente ronda. Sin embargo, al Edson Álvarez, al Machín y su West Ham, no, les tocó bailar con la más fea. La más fea. Vámonos con justamente los cuartos de final en la Europa League. Liverpool en contra de Atalanta, amigo. Partido en el cual los Reds, pues obviamente, me imagino que van a avanzar, aunque el Atalanta es un buen equipo de la Serie A. Benfica en contra de la Marsella. Este también es buen partido. Portugueses contra franceses. Milán en contra de Roma. Y Leverkusen, como lo mencionabas, en contra de los Hammers, en contra del West Ham. Qué complejo. Están buenos, ¿eh? Está bueno, pero no veo a Edson Álvarez poder avanzar, ante este Leverkusen que está la jugando también. La ventaja que tienen es que abren en Alemania. Sí, cierran en Inglaterra. Porque ya lo vimos contra el Friburgo, les fue muy mal en su visita a Alemania en la ida. Uh-huh. Quedaron 1-0, pero acá en la vuelta 5-0, amigo. Entonces, creo que van a hacer pesar mucho la cuestión de jugar como locales en la vuelta. Exactamente. Los compromisos, próximo 11 de abril a la 1 de la tarde, los partidos de ida. Los partidos de vuelta, 18 de abril a la 1 de la tarde. Campeón Liverpool. Ya lo voy a soltar. Liverpool Leverkusen, que quede así. Estaría bueno. Final, fíjate, imagínate. Muchísimo. Aparte, en caso de que llegaran estos dos, pues el timonel de Leverkusen, que lo está haciendo de forma increíble, lo de Xavi Alonso, se habla de que podría dirigir próximamente a Liverpool. Sí. O sea, si llegan a una final. Claro, claro. Y no lo veo con malos ojos. Y que se la gane. Está muy bien. No. Sería lo increíble, Tony. Se cae el mundo a pedazos, exactamente. Ya para cerrar con este bloque, simplemente comentarles que hoy arranca la jornada 12 de la Liga MX. Así es, ya se fueron 12 jornadas de 17 que están pactadas para esa. Partidazos de hoy, amigo. ¿Qué pasa con los viernes que nos dejan olvidados? ¿Qué onda? Me encantaría que abrieran fuerte con un partido fuerte, pero mínimo pues bueno, uno, ¿no? 19 horas, Querétaro contra Juárez desde el Estadio de la Corregidora, y 9 de la noche, Xolos de Tijuana contra Santos.
Así es. Voy con los Gallos y vamos con el... con Xolos. Quiero que gane Xolos ya. Ah, ya, por favor. No, sí, y si no gana Xolos ya, que se le acabe la beca a Miguel Herrera. En verdad, que se le acabe la beca. Pero bueno, 2:50 p.m. Quédense con nosotros. Última pausa. Regresamos con más aquí en La Cancha. Los resultados de tu deporte favorito están en La Cancha. En La Cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Ya volvemos con En La Cancha. ¿Te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack. Start now. Soul, actitud extra. Kia, movement that inspires. Hey, ¿aún no nos visitas? Tienes que ver esto. Además, superubicación en el centro de la ciudad, los precios más accesibles y los maestros más reconocidos. Liberty Global University. WhatsApp 449-186-4437. Ven, conócenos. El auténtico sabor de la pizza está en Benedetti's. Ven y disfruta de una deliciosa pizza mediana de hasta 2 ingredientes por solo 99 pesos. La pizza de calidad a un superprecio. Solo en Benedetti's Pizza. Mejores momentos, mejores pizzas. Válido de lunes a jueves. Todos los días conocemos historias que transforman nuestro entorno. Y en Patrulla 790 estamos comprometidos con la verdad para llevarle la información al momento, con la veracidad de los hechos y sin censura. Patrulla 790, el noticiero policíaco número uno en Aguascalientes, está aquí. De lunes a domingo a las 6 de la mañana y 4 de la tarde. Patrulla 790 por BITV. Regresamos con En la Cancha. Seguimos En la Cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Estamos de regreso aquí en La Cancha, continuamos con más información. Este es el último bloque que tenemos el día de hoy y mi estimado Tony, ya están listas las semifinales del Indian Wells. Así es, mi estimado Emiliano, quedó todo definido, la gran antesala de este Masters 1000, en donde hay sorpresas, porque Tommy Paul, el estadounidense, avanzó a semifinales y se va a medir ante Daniil Medvedev. Horarios aún por confirmarse, los dos partidos van a ser mañana.
Y la semifinal, la que es digna prácticamente de una final, es entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Este va a ser un duelo, amigo, increíble, porque ahí te va. Carlos Alcaraz es el número 2 del ranking y Jannik Sinner es el número 3. Sí. Entonces, si Jannik Sinner llegara a pasar a la final y coronarse acá en territorio californiano, le quita el segundo lugar a Carlitos. Exactamente. Pero Carlitos es el campeón vigente. Y ayer echó a Alexander Zverev de una forma impresionante en un partido en el cual lo chusco fue que hubo abejas. Había abejas primero, se iba a jugar en la tarde. Hubo ahí, obviamente, problemas con las abejitas. Se pospuso hasta la noche y ya fue cuando Carlitos en dos sets despachó al alemán. Ahí está, y que muy seguramente el ganador entre Sinner y Alcaraz se enfrentará a Daniil Medvedev, si es que no hay más sorpresas. Sí, la verdad que obviamente Daniil, él es el número 4 del ranking. Aparte, ayer se impuso ante Holger Rune, que para mí es una de las próximos, un prospecto muy bueno para el tenis. Es muy joven, pero la verdad que juega muy bien al tenis. Entonces yo creo que sí, obviamente, si me adelanto, yo voy Jannik Sinner en contra de Daniil. Muy bien, excelente. Vamos a ver si le atinas al pronóstico. El próximo domingo se jugaría, o más bien dicho, este domingo se jugaría la gran final del Indian Wells. Mi estimado Tony, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan excelente tarde y buen fin de semana para todos ustedes. Yo soy Emiliano Jiménez, le agradezco el favor de su atención. Los invito a que se queden echando chisme con Alfredo Molina y Ray Macías en Lavando Ajeno. Muy buenas tardes para todos. Bonito fin de semana. Chao.